Hola Patronartistas, mi nombre es Mariluz y esto es Patronarte, mi canal de YouTube sobre tejido donde vamos a aprender a tejer crochet tunecino en ovalado, que nos va a servir para hacer un montón de tejidos desde suelas a bases para cestas, bases para bolsos, a un montón de cosas que se os puedan ocurrir haciendo trabajo en ovalado. Vamos a ponernos manos a la obra. Bueno, pues vamos a empezar a hacer este el crochet tunecino ovalado. Para ello vamos a utilizar dos ganchos. Por un lado tengo uno de 4 milímetros y por otro lado tengo otro de 6 milímetros. La lana es una lana de más o menos 5 milímetros. ¿Por qué he cogido uno del 4, uno tan pequeño? Para hacer la cadena inicial muy apretadita para que no se nos quede ningún hueco al introducir los puntos por un lado y por otro de la cadeneta y al introducir varios puntos, como vais a ver, en las esquinas, ¿vale? Entonces, vamos a intentar hacerlo bastante apretada esa cadena, que esté bastante apretadita. Ahí. Vamos a montar, en este caso voy a montar 11 puntos. Ya tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ¿Cuántos puntos montar? El número de puntos a montar va a depender un poco del tamaño que queráis. Tened en cuenta que esto va a ser el óvalo inicial. ¿vale? Yo lo que suelo hacer es hacer una, una, una muestra con un par de vueltas, ¿vale? Para ver eh, con, con el número de puntos que he montado cuán grande se me hace el óvalo y ya a partir de ahí hago cálculos, porque es muy difícil de calcular para cada lana lo que va a ocupar ese óvalo, o sea que lo mejor es, como digo, hacer una muestra. Bueno, una vez que hemos llegado y hemos hecho nuestros 11 puntos en este caso, lo que voy a hacer va a ser alargar aquí un poquito para que no se me deshaga y cambiar el gancho. ¿Vale? En este caso, como puedo cambiar de gancho, si tenéis uno que no cambia de gancho, lo que hacéis es cambiar eh, no la punta, sino el gancho completo, ¿vale? Por uno que sí se pueda. Luego, más tarde, os explicaré cómo podemos hacer eh, esto mismo, pero con eh, ganchos de los que no tienen cable. ¿vale? Bueno, ahora aquí lo que vamos a hacer es ir sacando un punto de cada cadena. Va a costar un poco porque está muy apretada y este gancho es más grande, pero así haremos que no quede ningún hueco. Vale, tened en cuenta que tenemos 11 puntos. Vale, en las esquinas vamos a hacer aumentos, con lo que vamos a ir haciendo un punto en cada punto hasta llegar al penúltimo punto. Aquí, ahí tenemos. Bueno, una vez que tenemos aquí, tenéis dos opciones: podéis identificar este siguiente punto. Vale, aquí vamos a hacer un punto en el último punto. Y este primer punto que vamos a hacer ahí en el último punto, podéis identificarlo con, una, con un marca puntos, ¿vale? Podréis aquí, sin más, pues coger un marca puntos, como estoy haciendo yo ahora, y colocárselo aquí para identificar ese punto. O lo que podéis hacer es tener en cuenta que como tenéis 11 puntos, sin contar los de las esquinas rectos, nos quedan 9. O sea que siempre vamos a tener que hacer el primer punto, luego nueve y luego empezaremos con las vueltas de aumentos. Vale, y una vez que hemos sacado todo de todo el gancho de ahí de los puntos lo que hacemos es hacer ese último punto ahí en esa última cadena vale y ahora qué vamos a hacer continuar tejiendo por el otro lado de la cadena dónde igual que hacíamos en crochet cuando tejemos en ovalado vamos a coger los puntos al otro lado de la cadena ahí introducimos el gancho y sacamos aquí introducimos el gancho vale estará complicado porque está apretado y sacamos introducimos el gancho y sacamos y vamos a hacer así hasta tener 9, ¿vale? Sin contar este. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vale, esos 9 son los que están en el medio. Como veis, el décimo es este. ¿vale? Que forma parte de los aumentos que hicimos en la primera, en la última cadena, con lo que no nos cuenta porque ese no forma parte de los del lateral. ¿vale? También podríais haber puesto un marca puntos en ese último punto que hemos hecho dentro de la última cadena, así sabíais directamente desde dónde hasta dónde os llega la curva, por decirlo de algún modo. Y ahora nos queda el último punto. En el último punto tenemos que hacer cinco puntos, igual que en esta otra esquina. Ya tenemos uno, el de comienzo, con lo que nos quedaría hacer cuatro más. En este caso y solo en esta vuelta vamos a hacer el aumento antes. ¿Por qué? Porque eh, si no nos va a coincidir que vamos a tener una hebra justo antes del último punto y nos va a ser muy complicado continuar. Así que lo vamos a hacer así. Y ahí en ese punto lo que vamos a hacer es ahora un punto con lo que aquí tendríamos 1 y 2, podríais poner un marca puntos aquí para saber dónde empieza la curva, después pondremos otra hebra, 3, nos queda el cuarto, ahí, si veis que se os complica sacáis aquí de nuevo también el gancho, no hay ningún problema y con esto ya tendríamos los cinco puntos, como veis tenemos ese primer aumento 1, 2, 3, 4 y el primer punto que hicimos, 5, ya lo veis. ¿Vale? Podríais poner, como os digo, marca puntos, bueno, de aquí a aquí o de aquí a aquí. No habría ningún problema, pero sabed que ahora tenemos 5 puntos, 9, 5, 9, ¿vale? Es tan fácil como seguir la cuenta. Bueno, ¿y cómo hacemos ahora la segunda pasada de la vuelta? Es muy, muy sencillo, lo hacemos como siempre en tunecino. Lo que vamos a hacer es en ese primer punto, que está en el otro lado del cable, ¿vale? Lo que vamos a hacer es tomar hebra, ¿vale? Introducir el gancho, tomar hebra y sacarla. Una vez que hemos hecho eso, vamos a volver a introducir el gancho por los puntos, ¿vale? Así. ¿Vale? Y vamos a continuar igual que continuamos siempre en crochet tunecino. Vamos hemos sacado uno, ahora tomamos hebra y sacamos dos y vamos de dos en dos hasta llegar al final de la vuelta, ¿vale? Vamos a ir haciendo así de dos en dos. Tened en cuenta esas hebras que hemos echado, que no se os vayan a escapar, ¿veis? Ahí. Y vamos así de dos en dos hasta llegar al final de la vuelta. Si tuviéramos uno de estos ganchos rectos eh, con dos puntas. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, entonces tendríamos que hacer como cuando expliqué cómo hacerlo en redondo con uno de esos ganchos. Os voy a dejar aquí el tutorial de eh, cuando lo expliqué para que veáis cómo hacerlo. Tendríamos que trabajar con dos hebras y tendríamos que ir sacando los puntos, ¿vale? Según vamos avanzando. O sea, según hubiéramos ido sacando los puntos, con el otro lado del gancho tendríamos que haber ido sacando a la vez los puntos, o sea, hacer cuatro o cinco puntos y sacarlos con la letra hebra. Y en lugar de sacarlos en esta dirección como vamos ahora que vamos haciendo, así, de dos en dos, ¿vale? Los sacaríais en la misma dirección que vais avanzando. Iríais con el gancho desde aquí, tomaríais hebra y sacaríais primero uno y luego ya de dos en dos hasta continuar. Pero en lugar de todo de una tacada, lo haríais poco a poco, porque el gancho no da para ir girando. Podríais hacer seguramente esta parte recta toda de una vez, pero la parte curva tendríais que ir haciéndola poco a poco. Por eso yo siempre prefiero los ganchos con cable, porque nos dan muchísimo más juego en tunecino. Bueno, voy a continuar yo sacando esta vuelta hasta llegar al final. ¿Veis? Cuando lleguéis aquí es muy sencillo, porque lo único que hacemos es sacamos hacia este lado del gancho, tiramos del cable y metemos el gancho de nuevo hacia aquí, así. Y ahí continuaríamos sacando, como digo, hasta llegar al final de nuestra vuelta, aquí de dos en dos, de dos en dos, con cuidado de no colarnos ninguno de los aumentos. Veis, aquí están los aumentos, y así hasta el final. Bueno, ya estamos terminando. Me quedan aquí uno y dos, y así nos quedaría ya el primer punto de la siguiente vuelta. ¿Y qué haríamos ahora? Empezaríamos a sacar y que teníamos teníamos un total de 11 puntos en el primero hicimos 4 aumentos y en el último hicimos cuatro aumentos como eran 11 puntos nos quedan 9 vale entre aumento y aumento como dijimos ahí es donde hubiéramos puesto el marca puntos si, si hubiéramos querido poner los marca, marca puntos así que aquí vamos a hacer ahora 9 puntos de un punto en cada punto veis aquí vamos tomando tenemos punto ahí tenemos un punto y tomamos así hasta tener 9 bueno y una vez que tenemos esos nueve puntos lo que vamos a hacer es empezar a hacer aumentos aquí este primero lo hacemos normal vale o llegado al marca, he dicho nueve puntos y tenéis el marca puntos una vez llegados al marca puntos y aquí vamos a hacer un aumento como veis ahí entre punto y punto tenemos una cadena y ahí hacemos un aumento ahora aquí tenemos punto hacemos un punto vale y luego aquí haremos un aumento Aquí haremos un punto. Como ya no me da para doblar, lo que voy a hacer es sacar. Vale, de aquí haremos un punto. Y una vez hecho ese punto, ya hemos terminado con todos los aumentos. Y lo que haríamos sería empezar a hacer un punto en cada punto hasta tener nueve. Bueno, yo ya he hecho aquí mis nueve. Bueno, este también cuenta. Este que está aquí, vale. Ya tengo los nueve. Y ahora empezaría aquí con los aumentos. Haría aquí un primer punto. Aquí haríamos. Un aumento aquí, un punto. Aquí, como veis, toca un aumento. Aquí ya lo que voy a hacer es sacar el gancho porque ya no me da bien para eh, volver. Aquí tendríamos un punto, ¿vale? y aquí lo que tendría es un aumento. Bueno, y una vez llegados aquí es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es igual que en la vuelta anterior: vamos a introducir el gancho, a tomar la hebra y a sacar un bucle. Y ahora vamos a tomar hebra y a ir sacando dos bucles de dos en dos, así, hasta llegar al final de nuestra vuelta. Como veis, nos vamos a ir apañando con el gancho. Ahí tenemos, y ahora lo que vamos a hacer es tirar del hilo, ¿vale? Tiramos del gancho y del hilo, y ahora nos metemos el hilo, el gancho de nuevo. Hacia aquí. Vamos jugando así con el gancho y con el hilo hasta llegar al final. Bueno, ya voy yo llegando aquí al final de esta segunda pasada de la segunda vuelta. Haríamos así. Y a partir de aquí, ¿vale? Que tenemos el primer punto es donde empezaríamos a hacer la siguiente, igual que hacíamos en la anterior. Empezaríamos a sacar los puntos, ¿vale? Llegaríamos hasta eh, donde tenemos el comienzo de esa curva que, como decíamos, era muy fácil. Sin contar el primer punto, teníamos que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta aquí, y a partir de aquí, una vez que lleguemos aquí, empezaríamos a hacer aumentos. Aquí haríamos un punto, en el punto haríamos otro, aquí entre medias otro y otro así hasta llegar ahí al final de nuestra curva donde tendríamos de nuevo nueve puntos hasta empezar la siguiente curva vale como os decía os podéis dejar un marca puntos para que os sea mucho más sencillo en lugar de andar contando a mí me resulta ya fácil ver dónde comienza y pues no necesito ya el marca puntos bueno voy a terminar yo esa vuelta y vuelvo para explicaros cómo cerramos vale todo esto y cómo lo dejamos bien hecho bueno ya estoy terminando aquí el último punto ya lo tenemos ¿Vale? Y ahora os voy a enseñar cómo cerramos esto, ¿vale? Cómo le hacemos la vuelta de cierre. Lo que haríamos sería, igual que hacemos en tunecino cuando hacemos en recto, introduciríamos el gancho en el siguiente punto, tomamos hebra y directamente cerramos. Tenemos otros cierres que podemos hacer, ¿vale? Como siempre, eh, podríamos sacar y hacer así podríamos directamente dejarlo así tal y como está lo que pasa que suele quedar eh, con formas más extrañas vale pero se podría quedar y luego hacerle una vuelta en un punto de crochet si quieres o simplemente aquí bloquearlo porque como veis esto igual que el punto tunecino básico porque está hecho en punto tunecino básico tiende a la última vuelta a enrollarse un poquito pero con un bloqueo simple ya veis que no se enrolla mucho con un bloqueo simple va a funcionar con el que os expliqué con las planchas del pelo si es algo así pequeño o mojado, y poniendo alfileres o dándole un planchado con un trapito por encima. Se os va a quedar bien, pero normalmente a mí me gusta hacerle un cierre como este, que es como una especie de punto enano. ¿Veis? Introducimos como si fuéramos a hacer un punto tunecino básico, pero en lugar de dejar sacar el punto, lo que hacemos es sacarlo, pero sacarlo por el otro bucle, quedándonos siempre con un bucle en el gancho. Y ahí iríamos haciendo hasta llegar al final de nuestro punto y como veis según vamos haciendo ese cierre se nos va alisando lo veis con lo que probablemente no nos hiciera falta ni bloqueo a partir de aquí luego podríamos subir hacia arriba y hacer un cesto ¿cómo subiríamos hacia arriba? bueno dejando de hacer aumentos si dejamos de hacer aumentos aquí en esta zona dejaremos de hacerlo ovalado y empezará a subir hacia arriba haríamos un punto tunecino básico en cada y ya está, podríamos cambiar el punto tunecino básico por otros puntos. O sea, tenemos muchas posibilidades a partir de cuando ya hemos aprendido a hacer ovalado. Los aumentos no hay por qué hacerlos exactamente como he hecho yo, todo depende de cuánto queramos eh, que alcance este, esta zona de aumento. Se pueden hacer menos, en lugar de haber hecho cuatro aumentos en el, o cuatro puntos en el mismo punto en la primera vuelta, podríamos haber hecho solo tres o solo dos, o haber hecho seis o haber hecho ocho y que nos quedase mucho más redondeado. O sea, hay muchas, muchas formas de hacerlo pero para una forma básica está siempre suele quedar bien bueno decidme que os ha parecido este descubrimiento de poder hacer eh, crochet tunecino varado con una sola hebra y de esta manera tan sencilla solo utilizando uno de estos eh, ganchos con cable ahora quiero recordaros que abajo en la descripción os, os voy a dejar el enlace a la web donde tenéis el patrón por escrito y tenéis toda la explicación por escrito eh, también allí tenéis la tienda online donde podéis comprar los materiales que utilizo para eh, mis tutoriales. Este gancho eh, creo que aún no lo tendré en ese momento a la venta porque todavía estoy probando diferentes ganchos para elegir cuál eh, es el más adecuado para vender en la tienda, cuál me gusta más, tanto para vender como para utilizar. Entonces, cuando haya probado ya tendré de estos ganchos eh, disponibles. Ahora por aquí os dejo con un tutorial que creo que es muy interesante. Creo que os voy a dejar el de cómo tejer en redondo para que lo tengáis todavía más a mano. Y ya sin más me despido, nos vemos pronto, crea y disfruta.